que llego un poco tarde. Yo voy a hacer la crítica ahora. ¿La quieres ver? Perfecto, únete al carro. ¿No la quieres ver? Pues te vas y ya está. Vamos a hablar de la película del terror del momento. Todo el mundo está hablando de esta película. Dicen que es la hostia, la hostia, la hostia. Yo fui a verla y es la hostia. No lo sé, veámoslo. Smile. ¿De qué te gustaría hablar? Mi paciente. Hola. No estés nerviosa. Solo quiero charlar. Está dirigido por Parker Finn. Y diréis, ¿qué ha hecho este director? ¿Es un director de terror? Pues bien, no ha hecho nada hasta la fecha. Ha hecho dos cortos, supongo que serán de terror. 2018, 2020 y ahora esta película la saca en el 2022. Vale, protagonizado por Sosie Bacon, Jesse T. Usher, Kyle Gallner, Cal Penn, Rob Morgan, Judy Reyes, Gillian Sinsepel, ¿A quién conocemos? A nadie. No conocemos a nadie en esta película. Es una película que todo el mundo habla de esta película como que... ¡Hostia! Es que la promo que han hecho ha sido bestial. O sea, han hecho incluso en Estados Unidos, en los partidos de béisbol, han contratado a gente para que estuviese simplemente de pie sonriendo. Eso es un marketing de la hostia. Y yo creo que el marketing ha tenido algo que ver con la calificación y con la valoración de la gente a la hora de la película, ¿no? Porque la gente cuando ve que, hostia, esta es una película grande, la voy a ver y al final dices... A mí igual no me ha gustado mucho, pero voy a decir que me ha gustado bastante porque no es una película buena, es una película grande. No es una película grande para nada, o sea, no tiene... No sé qué presupuesto maneja, pero no demasiado. Maneja el terror de una forma muy irregular. O sea, trata de una persona que... Mira, tío, tampoco me he enterado mucho, pero es como que si le sonríes a alguien, que la otra persona queda como... Como infectada de eso, no es la palabra, pero ¿cómo queda? Como que... ¡Ay! Oh, ¿qué me está pasando, tío? ¿Qué me está pasando? Tú sonríes a una persona y esa persona... quiere matarte. No sé. Este es el problema de hacer las críticas después de 2 semanas, que al final ni te acuerdas de lo que has visto. ¿Me gustó la peli? No me gustó demasiado. O sea, es que el problema es que como lo han vendido tan bien, lo han vendido de lujo. Y la gente también ha hecho un trabajo de lujo. La gente entiende por terror que te den muchos sustos. Entonces, esta peli te da sustos, te da varios sustos. Pero eso no vale, tío. O sea, te puedo meter un montón de sustos, pero al final el susto es... ¡Ay! Y ya está. Te quedas con un pozo ahí de... ¡Uf, qué malestar siento! Pero durante 10 segundos y luego ya se te va. ¿Sabes? Yo el terror que busco es el terror de Stanley Kubrick en El Resplandor. ¿Que es imposible de batir ese terror? Obviamente, pues sí que sé que es imposible, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Hacer buen terror, o el terror de James Wan, ¿sabes? Expediente Warren, que eso no era un terror de jumpscares. El terror no funciona así, el terror lo tienes que sentir, el terror no te tiene que dar de golpe. Sí, si el golpe es el terror, entonces vaya puta mierda de película. Y esta peli maneja eso. No maneja ningún... En ningún momento sientes... Tengo miedo que flipas. No, pues momentos de tensión, momentos de... Uy, pensaba que aquí venía el susto. Espérate, que voy a girar la cámara. ¡Pum! Susto. Es ese tipo de terror, ese tipo de horror que maneja. Y a mí especialmente pues no me gusta. Lo único que me ha gustado muchísimo han sido los 5 minutos finales. Los 5 minutos finales han hecho que la película pase de un 3 que le iba a dar a un 5. Es muy, muy, muy bueno ese final. Esa imagen final es acojonante porque ahí es donde se arriesgan. O sea, durante toda la película se mantienen así. No me arriesgo, por si acaso y tal. Pero llega al final y se arriesgan muchísimo. Y eso es lo que a mí me mola, que se arriesguen. Y ahí es donde te digo, ole tú. Pero durante toda la película, durante la hora 40 de película restante, me suda completamente todo. La dirección. ¡Puah! El diseño de producción, me falta un poco de... Está todo como muy plano, se ve todo muy... O sea, los planos de personajes cuando están hablando es como que una pared vacía. Pues ponle algo, ponle un cuadro, ponle un poco más de profundidad de campo, que es lo que busco yo. Ponle una ventana, bueno, claro, igual se suicida el paciente, ¿no? Pero... He ido con unos amigos y también lo mismo, o sea, uno se ha dormido. El otro, casi. Yo ha habido un momento a mitad de película que estaba como... Fa, tío. Ya no me quedan palomitas, no me queda tampoco bebida. ¿Qué hago?
Me aburro, tío, me aburro. Pero es que lo han vendido muy bien. Y ese es el problema. Que si te lo venden muy bien, la gente va al cine. Y esta peli ha sido muy rentable. Salió hace 2 semanas, 3 semanas. Seguramente tú ya lo habrás visto. Y esta crítica te sude bastante porque dices, ¿para qué me sirves ahora, Urko? Cuando ya la he visto. Necesito que me hagas las críticas antes de ver la peli. Porque después ya no me sirve. Pues bueno, tío, lo siento. Mañana te traigo la crítica de Lilo. Y luego te traigo la crítica de Black Adam. Para ti. Así que nada, ya a esta película le pongo un 5. Por eso, por el final. O sea, el final es muy, muy, muy bueno. No os voy a decir qué pasa, pero es muy bueno. Tiene una imagen sobre todo que se me ha quedado grabada en la mente. Que puede que pase a la historia. Ojalá pase a la historia. No como película, sino por plano. Es muy buen plano y muy buena escena en eso. Pues nos vemos en el siguiente trailer de Action o Movie Review. ¡Agur!